Hola, ¿qué pasa, eres? Hola, ¿qué pasa, eres? Que voy a aprovechar ahora que hay un poquito de luz, ¿vale? Y voy a responder unas cuantas preguntas y luego voy a enseñar un remix que he hecho hace poco que yo creo que va a hacer gracia. ¡MD! ¡Refiero! Hola, ¿quién está para esto? Hola. Hola, hola, ¿eh? ¡Combo! Dale. ¿Prefieres tener un botón de adelantar, pausar o retroceder en el tiempo? Prefiero uno de pausar, sinceramente. Esa pregunta me la ha hecho mi hermano. Prefiero uno de pausar porque si, por ejemplo, tengo que robar un banco, pues lo que voy a aprovechar es me meteré en ese banco, cojo el dinero, ¿sabes? Primero pauso el tiempo, cojo el dinero, me voy y ya le doy otra vez. ¡Oh, sí, el dinero! Ah, no ha visto a nadie entrando. Pues ese soy yo. Pausaría mi alopecia. ¡Ah! ¿Ha hecho un pantallazo? ¿Cuando naciste ya eras calvo? Sí, un poquito era, pero ahora soy más calvo que antes. Pero a ver, que el pelo lo he perdido ahora, ¿sabes? Pero si que con la edad pierde cosas, ¿ha visto ese punto de la nariz? Pasa a la siguiente. ¿La música o el gazpacho? Solo puedes elegir uno. La música sin duda, por culo al gazpacho, ¿sabes? De hecho, mira, yo como del gazpacho. Uy, no. Yo gano dinero con la música, ¿vale? Y gracias a ese dinero compro gazpacho. Con el gazpacho no compro música. ¡Musiquere! ¿Te quieres ir a la calle, eres? ¿Qué? Vaya calor que hace, eres. ¿Y de qué raro hablo así? Y encima la cara que tengo, es curiosa, ¿eh? ¿Cuáles son tus series favoritas de dibujo? Nombra varias. Yo creo que las que más me gustan, por lo menos ahora, Detective Conan me gusta mucho, me gusta la serie de Ace Attorney, de Phoenix, y vamos, el abogado este. La leche, esa serie a mí me encanta. Ahora mismo no caigo, seguro que hay alguna más que se me escapa. ¡Está guapa! ¿Cómo conociste a Peter G., Crono, Ciclo y Zarco? A Peter G. ya lo dije en un vídeo, pero como hace tiempo lo refresco. En un concierto que él daba en Sevilla, a mi novia siempre le ha gustado mucho a Peter G., a mí también. Pero mi novia me dijo, vámonos para verlo, por favor. Y fuimos para allá y fuimos al concierto. Y claro, yo tenía un lazo de conexión con Peter Hayes, que yo le hice una base sin que él me conociera. Terminó el concierto, me esperé hasta el final y le dije, yo te hice esa base. Y me dijo, sí, pues vámonos de cerveza. Y nos fuimos de cerveza. Bueno, yo no bebo cerveza, ¿vale? ¡Yo me meto toda! No, lo que hice es que también cogí un puntillo, ¿sabes? Curioso, ese día estuve contentillo, ¿sabes? Desde ese día pues nos conocemos. A Crono lo conocí por Ciclo. Y Ciclo lo conocí el mismo día que Peter Hayes. Y Zarco no lo conozco en persona. Ni tengo interés. ¿Cómo empezaste con la música? Me había hecho muchas veces una pregunta parecida, pero creo que nunca he respondido a lo que voy a decir ahora. Empecé a hacer música por primera vez con un juego que había de la PlayStation 1 que se llamaba Music. Pero no saqué ni un tema porque de la Play no se podía sacar, ¿sabes? No, se quedaba en la Play. Lo podía sacar por el AV, ¿no? Uno es de vídeo y otros dos son de audio. Tú cogías esos dos y los podías grabar en el ordenador, por ejemplo. Pero no era mi caso, ¿sabes? Yo lo hacía en la Play y me gustaba y ya está. Y de ahí para adelante, pues, ya fue evolucionando la cosa. ¿Tienes hermanos? Y si los tienes, ¿por qué los tienes secuestrados en el armario? ¡Sacadme, por favor! ¿Tienes novia? ¡No! Eso lo ha respondido el solo. Hostia, no graban todo. Me cago en la hostia que no está grabando. Era esa tontería. A ver, solo tener poca vergüenza, ¿vale? Y la gente me está mirando a la calle, entonces este se ríe por eso. Porque me ven y dicen, hostia, un malito de esto, ¿sabes? ¿Te follabas a Zeta? ¡Censurar, censurar! ¿Qué hay, niños? ¿Tú harías el amor con Zeta? ¿Quién te ha dicho que no lo hayamos hecho ya? Se lo he dicho. Bueno, pues espero que hayan gustado las preguntas. Ahora vamos a pasar al remix que he hecho, ¿vale? ¡Que te calle! Os voy a enseñar el remix que he hecho de Rajoy, ¿vale? Me ha hecho gracia, ¿vale? El presidente ahora mismo, ¿vale? La cosa es que eso, que he cogido unos cuantos momentos graciosos de cuando se ha trabado Rajoy, ¿vale? Y me han hecho gracia, le he hecho un remix entra. Así que vamos a escucharlo, a ver si te gusta. ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar? Necesita faltar más a la verdad. Lo necesita imperiosamente, porque si no se le cae el castillo de naipes. Porque toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima. Cuanto peor, mejor para todos. Cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí. Mejor para todos. Cuanto peor, mejor para mí. El suyo. Beneficio político. El vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que elige al vecino es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que elige al vecino. España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Cuanto peor es el vecino, mejor es el alcalde. Mejor es el alcalde. Cuanto peor es el vecino, mejor es el alcalde. Mejor es el alcalde. Muchas gracias. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, ¿vale? Ya sabes, si le da me gusta te lo agradecería, si no, es que en verdad me da igual después, sinceramente. ¿Cómo se llama? Tonto, ya, sí, eso sí. Eso, que espero que te haya gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete si no lo está y tienes el remix de Rajoy al final del vídeo también para darle, para escucharlo completo y que se lo comparto a tu primo diciendo ¡Era lo que ha hecho el carbo esto de mierda! ¡Le he hecho un remix de Rajoy! ¡El dedo! Vale. ¡Se escucha si quieres! ¡Nos vemos, figurí!
Eso sí. Ve, es que no controlo con esto, tío. Cuanto peor es el vecino, mejor es el alcalde. Mejor es el alcalde. Cuanto peor es el vecino, mejor es el alcalde. Mejor es el alcalde. Muchas gracias.